Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santiago Muñoz regresará a la Liga MX con el Santos. Santiago Muñoz se marchó al Newcastle hace ya algún tiempo. El mexicano, después de una dura disputa con Santos Laguna para conseguir su salida del equipo, firmó con el conjunto inglés en calidad de cedido con opción de compra y desde entonces ha trabajado con el equipo sub-21, sumando minutos con el primer equipo solo en un juego de la pretemporada de este verano. En un principio, las sensaciones alrededor del mexicano y su paso por Inglaterra eran positivas. El club de la Premier League estaba conforme con el rendimiento del subcampeón sub-17. Sin embargo, con el paso del tiempo, el brillo de Muñoz se ha ido apagando y hoy parece que su tiempo por territorio británico está por terminar. La más reciente información confirma que Newcastle ha decidido no hacer válida la opción de compra por Muñoz ni negociar su traspaso. Siendo así, el futbolista mexicano deberá regresar a la Liga MX y continuar bajo el mandato de Santos, club con el cual renovó antes de ir cedido a Inglaterra. La relación entre Santiago y el equipo de Torreón no terminó de la mejor forma, así que este regreso podría no estar marcado por armonía y buena voluntad entre ambos. Por otro lado, el cuadro de Santos Laguna lleva a lo más alto a Harold Preciado, aunque el delantero colombiano parecía perder paso en el torneo Apertura 2022. Desde su llegada con los guerreros ha tenido muy buenos resultados y vive un gran momento. Al momento tiene 9 anotaciones con Santos y Preciado puede sentirse cómodo jugando tanto de centro delantero como media punta. Eduardo Fentanes ha colocado al futbolista en el banquillo en varias ocasiones, pero le ha impulsado a sacar su mejor rendimiento. Es así que Santos Laguna lleva a lo más alto a Harold Preciado. Cuando estaba militando en Deportivo Cali, su valor apenas escaló a los 1.5 millones de euros, pero con los laguneros ha venido subiendo de forma importante. Actualmente, Preciado ya tiene un valor de 3.5 millones de euros y ya está siendo destacado por parte de la web especializada Transfermarkt. Ante esto, Santos lo tiene amarrado hasta diciembre del 2024. Sin duda alguna, una gran contratación para los guerreros que podrían sacarle rédito en un futuro. Es así que Santos ha logrado catapultar a Harold Preciado a su más alto valor. Nunca en su carrera había tenido una buena valoración. Para el futbolista también ha sido un paso importante llegar a la Liga MX. Para finalizar, los laguneros consiguieron su octava victoria del torneo al superar 3-1 al Necaxa y llegaron a 25 puntos, colocándose en la tercera posición y con ello amarrando, al menos, la posibilidad de luchar por un lugar en la liguilla. Si bien el próximo encuentro parecería fácil, el técnico del Santos, Eduardo Fentanes, llamó a la calma y pidió a sus pupilos no menospreciar a los gallos. Ya pensamos en ir el fin de semana a Querétaro con mucho respeto, como lo hacemos siempre, buscando un buen resultado, pero con respeto al rival. Vamos partido a partido y por lo pronto solamente tenemos en mente la visita a Querétaro, manteniendo los pies en la tierra y con tranquilidad, dijo en conferencia.